Hola, soy Jimena y este es mi primer blog. Acompáñame en esta nueva aventura en la cual tengo que jugar a ser youtuber y postear un blog todos los días por 5 días. Para parecer no mucho trabajo, pero realmente para mí, que soy una persona introvertida hasta donde no más, es bastante. Así que vamos a intentar ser influencers y youtubers y morir en el intento. Acompáñame. Lo primero que voy a hacer es revisar mi cuaderno de anotaciones en el que literalmente anoto todo lo que recibo en las clases de la U. Estas son notas de todas mis clases en general. Tengo que encontrar la hoja donde anoto las instrucciones, que claramente no es esta, pero por aquí tiene que estar. Que revise las instrucciones bien de lo que tengo que hacer para que no haya errores, me doy cuenta que sí, en efecto, tengo que bloguear o postear un blog diario de más de 10 minutos por 5 días. Lo siguiente es verificar que ya esté el espacio en la plataforma para poder subir la tarea, la cual en realidad no es una tarea. No es una tarea cualquiera, es en realidad mi examen final de trimestre. Así que va a estar interesante. A continuación les quiero mostrar todo lo que utilizo, cómo preparo mis materiales. Estos son mis cuadernos de boceto. Este chiquito casi no lo uso, uso más este grande, que por cierto me encanta la portada y pues no tengo muchos bocetos en realidad, pero es muy útil. Acá también tengo mis lápices para dibujo, un borrador, un sacapuntas y unas reglas. Una regla, esta regla es circular y esta otra que me sirve mucho. También uso un compás, pero no lo tengo a la mano. Estos son algunos de los acrílicos que uso, de hecho los acabo de comprar y me encantan porque son muy pastosos, no sé, pero me encantan. Tengo estos colores y tengo este otro que lo boté en la tienda y le quebré la tapita y lo tuve que comprar, así que bueno. Estos otros son acrílicos un poquito menos o de menor calidad, pero que igual funcionan para hacer bases. Y son muy baratos, la verdad. Y ahora están estos, que son también de mis favoritos. Estos son tubos pequeños, creo que son de 12 mililitros cada uno, de distintas tonalidades, lo cual me encanta también porque puedo hacer distintos tonos y distintas mezclas. Estos tubitos o botecitos son un retardador y un adelgazador que literalmente sirven para retardar el tiempo en el que se secan los acrílicos, y para los acrílicos que son muy gruesos o muy pastosos los hacen más líquidos. Así que nada, sirven demasiado, son muy necesarios. Y este es un barniz de acrílico, creo que es mate, no sé, no me acuerdo. Pero es en spray y me sirve mucho porque me encanta cómo da el toque de brillo. Estas son mis paletas, están sucias, no sé, pero bueno. Tengo distintos tamaños, pero usualmente me gusta más usar la chiquita, esta chiquita, la cuadrada. Vamos a usar la cuadrada, las demás las vamos a dejar aparte. Esto es algo que acabo de comprar. Tiene unos hoyitos para meter todos los pinceles, tiene esto acá para poder limpiar los pinceles. Y esto para poner tubitos de acrílico y óleo, me encanta. Está algo sucio, pero
funciona. Y aquí tengo la mayor parte, o bueno, los pinceles que suelo usar con más frecuencia. Tengo más, pero estos son los que uso más a menudo y son los que más me funcionan y me gustan. Son como mis favoritos, así que los tengo en este trapito que también está sucio, pero que funciona para guardarlos muy bien. Y esta, que es una espátula, que sirve mucho para hacer texturas y para mezclar pintura. Los pinceles me encantan porque son para hacer trazos más finos o pinceladas más finas y más delgadas, y estos otros son de distintos tamaños, pero aquí está uno de mis favoritos, que es este, que sirve para hacer follajes y para hacer arbustos, árboles y más. Me encanta. Esta esponjita no es para pintar con acrílico ni con óleo, de hecho es una esponja de maquillaje, pero funciona muy bien para difuminar, así que igualmente la uso. Y eso es todo de los pinceles. Y sigue este otro trapito que uso para limpiar superficies, pinceles, que también parece que está sucio, pero de hecho lo lavé, lo que pasa es que el acrílico no se quita. Y en los lienzos o las canvas, o como sea que se le llamen, a mí me gusta decirle lienzos. Y nada, que todavía tienen los precios, tengo estos tamaños ahorita. Realmente cada uno trae las medidas en la pequeña etiqueta que trae, así que es muy útil. De nuevo, ignoren que tiene el precio y se me olvidó quitarlo. Para esta pintura que voy a hacer, porque de hecho se me olvidó decirles, es para una pintura. Tengo que hacer una pintura, así que voy a usar este lienzo pequeño. Este es otro libro que quiero enseñarles. Me gusta mucho. Sobre la historia del arte y los distintos movimientos artísticos a lo largo de la historia, valga la redundancia. Pero tiene muchas imágenes, tiene mucha historia, me encanta. Y en la portada pues tiene el grito, ¿no? ¿A quién no le gusta el grito? Y eso es todo. Esos son los materiales que voy a estar usando para la creación de esta nueva pintura, que ya más adelante les hablaré de eso. Pero pues, ese es el caos en mi escritorio. Ahora voy a utilizar esta tablet, la cual me gusta inspirarme en Pinterest, porque amamos Pinterest. Para quienes usan Pinterest sabemos que podemos encontrar de todo, así que me gusta escribir los movimientos artísticos o lo que sea en lo que me quiero inspirar para poder tener referencias. Para esta pintura planeo utilizar como referencia dos estéticas distintas, que son el arte barroco, como pueden ver acá, y el arte impresionista también. Es un poco complicado utilizar estas dos estéticas porque en realidad son muy distintas una de la otra. Ya más adelante les explicaré también cuáles son las diferencias. Pero mientras tanto les dejo con estas bonitas imágenes de pinturas impresionistas. También me gusta tener más referencias literalmente de historia. Me gusta buscar en Google sobre el arte barroco, en este caso el arte impresionista, leer de qué trata el movimiento artístico, cuáles son las características, que de hecho ya conozco de ambas corrientes artísticas, pero igual, nunca está de más.
Una de mis páginas favoritas para inspiración y referencias artísticas es Google Arts. Literalmente se puede encontrar de todo lo que uno se imagine, incluyendo no solo pinturas, sino juegos y música. Me encanta, la recomiendo muchísimo. Eso fue todo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el siguiente video.